A veces el pasado reaparece para recordarnos quiénes somos. La maldición de los Luján, de Dieter de Luna. Amigos de YouTube, yo soy Lupita, mi canal es Lupita the Angel. Y hoy vengo con una reseña sobre un libro de romance y misterio que realmente llamó mi atención y me sorprendió. Y se trata de La maldición de los Luján, de la autora Dieter de Luna. Cabe destacar que este libro fue uno de los finalistas en los premios Titania 2015. Entonces ya con este simple hecho yo me moría por leerlo. Y es que regularmente los premios que da Titania son muy merecidos para las obras que elige. Pero esta llamó mi atención porque combinaba el género del misterio con el romance. ¿Y esto por qué? Bueno, primero les voy a hablar de qué trató el libro. Y por aquí les voy a dejar los datos técnicos del mismo. Está compuesto por 65 capítulos que están distribuidos en 350 páginas, que incluyen un agradecimiento y prólogo. Este libro se podría decir que está dividido en dos partes. Y es que en este libro hechos del pasado afectan la actualidad o afectan la historia. Como pueden darse cuenta, este nos habla acerca de una maldición. La maldición se dio en el pasado, en la ciudad de Granada en el año de 1898. Cuando una mujer harapienta entra en la iglesia y acusa al novio de haber asesinado a su nieta. Por este mismo motivo, lanza una maldición sobre la familia de este joven, diciéndole que toda su descendencia estará maldita hasta el día en el que un Luján tome por esposa a alguien de su sangre y la convierte en la legítima marquesa de Mondejar, que era el título que ostentaba este joven. Entonces el joven era un marqués. Después de esto, ella se quita la vida. Y bueno, la historia se retoma ahora en la actualidad, en la que nuestra protagonista es Sarah McCart. Es una mujer que ha sufrido mucho, pues la mayoría de su familia ha muerto a causa del cáncer. Y por lo mismo, ella ha girado toda su vida a la investigación de esta enfermedad y a encontrar una cura para ella. Y tras muchos años de trabajo y mucho esfuerzo, al parecer ya su trabajo está rindiendo frutos. Sin embargo, ocurre algo que puede hacer que todo lo por lo que ella se ha esforzado se vaya a la basura, y es entonces cuando una de sus amigas le dice: ¿sabes qué? Necesitas unas vacaciones, tómate un descanso, y la invita a que vaya a un crucero por Grecia. Y en este viaje ella se encuentra con Alejandro, que es un joven muy carismático que en un inicio le causa algo de miedo porque no puede dejar de verla, pero el motivo de esto es que no puede dejar de compararla con la mujer que sale en un cuadro que su abuelo oculta en su biblioteca. ¿Quién es Sara? ¿Qué tiene en común con la mujer del cuadro? ¿Qué tiene que ver esto con la maldición de los Luján? Tengo que aceptar que Titania no se equivocó al elegir este como uno de los nominados al premio Titania 2015. Es que el libro está increíble. La verdad es que el libro se divide en dos partes. Por un lado tenemos la sección introductoria, que va antes de que Sara se dé cuenta de en qué consiste la maldición de los Luján y cómo es que ella está, pues, metida o más bien inmersa en este problema, que en esta maldición, y en lo que ocurre después de que ella se percata de esto. Entonces, creo que sería algo así como el antes de que ella sepa sobre la maldición y el después de que ella sepa sobre la maldición. La primera parte puede resultar algo introductoria, pero no es aburrida porque te explica mucho sobre la vida de Sara, pero sobre todo sobre su personalidad y lo que la llevará a tomar ciertas decisiones más adelante. Sí puede resultar un poco introductoria, y más que nada cuando ya terminas la novela puedes llegar a pensar que fue un poco de paja en el libro. Pero yo creo que era necesaria para que tú conocieras a Sara y para que la autora llegara a encontrar ese misterio con Alejandro. Y es que la historia no solo termina cuando ella conoce a Alejandro, sino que ella, al regresar de su viaje, se topa con que necesita financiamiento para seguir con su proyecto de investigación. Y aquí aparece Gabriel Luján, que es la persona que le puede dar el dinero que ella necesita, pero para eso le va a pedir algo a cambio. Entonces, creo que aquí es cuando todo se comienza a complicar y la historia comienza a llevar un ritmo rápido, y es que es un tira y afloja lo que logra la autora. Claro, tú crees que sabes por dónde va la historia, pero hay ciertos comentarios que te hacen dar un paso atrás y decir: no, tal vez no es así. Esa chispa que logra la autora con ese tira y afloja es lo que realmente le da
un toque único a la novela, hace que no sea predecible porque te hace dudar de todo. Por momentos crees que ya adivinaste la historia, que ya sabes por dónde va, pero hay ciertas cosas que te dan un giro de 180 grados y ya no sabes qué pensar. Sin embargo, el libro me gustó mucho. Es un libro que se lee muy rápido, con una narrativa excelente, unos personajes muy bien definidos. Creo que lo que más me gustó fue que durante todo el libro la personalidad de Sara no cambia. Es una persona que te podrías topar en la calle, pero es una mujer muy fuerte, independiente y sobre todo muy inteligente, que tenía todo planeado, pero que como siempre las vueltas del destino harán dar un giro a todo lo que ella tenía programado hacer, pero que el cambio que ella cree que está dando a su vida tal vez no es malo. Es una historia de amor combinada con un misterio como es una maldición, que creo que de calor esto te llama la atención, pero ya cuando comienzas a leerlo es interesante. Me llevé una sorpresa, creo que me imaginaba una historia más plana, una historia más sencilla, y eso no tiene nada que ver con este libro. Así que definitivamente este es un libro que puede leer tanto una persona que adora el romance como alguien al que no le gusta tanto, porque no es empalagoso. Creo que adoré la manera en la que la autora combinó dos historias y las reunió en un libro a través de una maldición, y nos narró hechos del pasado y del presente. En general la historia es ágil, es rápida, y aunque tarda un poquito en adentrarse realmente en el tema principal, que es la maldición, tiene mucho sentido la manera en que la autora lo hizo. Tiene una chispa increíble y es un debut fabuloso, porque yo no podía creer que este era el primer libro de Vítar de Luna. Tiene una narrativa excelente, no aburre para nada, y el misterio y los personajes son los que te enganchan. Verdaderamente te pones en los zapatos de Sara y piensas en encontrarte con una maldición y que esto afecte tanto tu vida como en este caso lo está haciendo con Sara, y en que arruine los planes que has venido programando durante toda tu vida. Y más que nada, creo que los personajes es un punto a favor de la autora. Es capaz de crear unas personalidades muy definidas. Durante todo el libro, Sara es una mujer constante, una mujer inteligente, valiente y que sabe luchar por lo que quiere. Tenemos aquí que se encuentra con Alejandro y con Gabriel. Sara supo manejar a sus personajes, como que te pusieras en los zapatos de Sara y sentirte en una encrucijada en este caso. La portada y los datos físicos del libro, pues es de pasta blanda con solapas, en el que vienen los datos de la autora y recomendaciones. Y la portada creo que está muy afín al libro. Creo que me gustó demasiado que no sé si se alcanza a apreciar, pero tiene como líneas de tal forma que parezca que es una pintura. Y por el otro lado tiene un texto como en una hoja vieja. Me gustó que la portada también escenifica verdaderamente la combinación del lo contemporáneo y lo antiguo, que es lo que hace este libro. Es un libro del cual no les puedo hablar porque ni siquiera me gustaría darles un spoiler de qué es la maldición. Creo que es necesario que ustedes lo descubran para que el libro los enganche como lo hizo conmigo. A mí me gustó demasiado. Yo le doy un aplauso a Vítar de Luna. Creo que voy a continuar leyendo sus libros porque los disfruté mucho. Y es uno de los mejores libros que he leído este año. Yo le di 5 corazoncitos. Espero que se animen a leerlo, que me digan qué les pareció. Este es un debut increíble y que si tú también comienzas o deseas iniciar con el género romántico, pero no eres una persona tan romántica, este es un libro que te gustaría para iniciar con las novelas rosas, entre comillas. Bueno, creo que es muy difícil hablarles de este libro sin darles un spoiler, así que yo los invito a que lo lean. Espero que les guste, que lo disfruten y que me cuenten qué les pareció. Este es mi canal Lupita Dark Angel. Esta fue la reseña de La Maldición de los Lupin y nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós! Grabar este video fue un caos porque mi cámara se apagaba.